Son las 7 de la mañana, 22 grados señalan los termómetros de Plaza de Castilla y tenemos retenciones en la Nacional 3 a la altura de Santa Eugenia y tráfico lento en la carretera de La Coruña. Ayer toda la noche de juerga y estoy... ¿Tienes ahí resacol? Pues claro, en estas fechas con las fiestas siempre llevo resacol en el bolso. Anda, tómate dos cápsulas de resacol, que te vas a quedar nuevo. Y espabila, hombre, que hay mucho que hacer. Recuerda, si sales de juerga, resacol y como nuevo. Resacol, en farmacias y para farmacias. Se estima que en una gran ciudad recibimos alrededor de unos 3.000 impactos publicitarios cada día. Cualquier medio de comunicación que tenga un mínimo de público es rentable para la publicidad. Así que apenas quedan espacios libres de la presión publicitaria. Pues la publicidad se suele decir que es comunicación pagada, por lo menos eso es lo que dicen en los manuales de todas las facultades, y se entiende que es comunicación pagada como sinónimo de comunicación comercial. Hoy en día está demostrado que cualquier medio que no esté subvencionado por cualquier mecanismo público o privado, pues tiene que recurrir a la publicidad. Y en este sentido, pues claro, los medios se cuentan por definición con una hipoteca que proviene de ese hecho. Y la publicidad nace para informar de las virtudes de un producto y para que sepas pues que buscas calcio, eso tiene calcio, buscas barato, esto es barato, buscas cerca, esto es cerca. Al principio era así, pero ahora mismo es, no hay ninguna relación entre lo que estoy vendiendo y lo atractivo que lo hago. Pienso que la publicidad sí cumplía históricamente, cuando el objeto de la publicidad eran básicamente productos, pues está muy en segundo plano en la actualidad. Tenemos desarrollada un nivel narrativo, un nivel de síntesis, una creatividad, un sentido del humor, que cuando es puesto al servicio de mensajes realmente interesantes para difundir, creo que nunca ha sido tan buena la publicidad como ahora mismo, pero nunca ha sido tan inútil. En un mecanismo absolutamente de persuasión, se ha convertido en un mecanismo de absoluto convencimiento, muy basado en necesidades absolutamente superfluas, caprichosas, secundarias. La publicidad siempre me vende el mundo aspiracional, el que me gustaría tener, el que me gustaría ser. Yo quiero ser como. Yo siempre digo que el único papel que tiene la publicidad es convencerte de que soy la mejor solución a tus problemas, y en ese soy la mejor solución a tus problemas te creo tal cantidad de problemas que al final tienes, pues soy la mejor solución a tus problemas, ya que te duele la uña derecha
del dedo gordo del pie. En la publicidad no se ve nada sucio, no se ve nada contaminado, no se ve personas que lo estén pasando mal, ¿no? Lo que se observa es un individualismo muy grande, ¿no? Tú tienes que mirar por ti y entonces ya si cada uno mira por sí mismo, por la mano invisible aquella de Ana del Mit, todos vamos a ser muy felices, ¿no? Yo creo que se ha convertido en un gran sector económico que mueve mucho dinero, que tiene muchos intereses creados y que al final es la parte que hace que el mecanismo de mercado, digamos, que lo lubrica, lo engrana y además lo acelera. Utilizan cada vez estrategias de marketing más agresivas. Por ejemplo, la empresa Movistar acaba de lanzar la campaña publicitaria más costosa de la historia en España, en la que se han invertido 75 millones de euros para llegar a un mercado potencial de 350 millones de personas. En esta campaña se ha inundado el espacio público y privado con la famosa M, y aquí, en la Gran Vía de Madrid, se ha reconvertido el antiguo Cine Rialto en el Teatro Movistar. Comunicación de masas es una empresa. Es una empresa y como tal se rige por unos criterios de rentabilidad. Como el 40% de los ingresos, un porcentaje elevadísimo, procede de la publicidad, eso explica bastante claramente por qué los periódicos tienen una sección de motor y será francamente difícil que aparezcan análisis pues que de alguna manera critiquen la promoción de la larga distancia en cuanto a vivienda o la construcción de infraestructuras. Según se iba dedicando cada vez más espacio a la publicidad, evidentemente eso ha generado una saturación. Los lectores de un periódico o los televidentes han ido reconociendo cuáles son los espacios de publicidad y la única forma de irlos introduciendo, pero evitar un poco el rechazo típico que se ha producido frente a la publicidad, es hacer pasar la publicidad como un tipo de información más del medio de comunicación. Los magnates del periodismo en Estados Unidos decían ya hace un montón de años que el periodismo se había convertido en eso que cabe entre los anuncios, ¿no? Es decir, son unas cuantas noticias, además con un carácter bastante desfragmentado y muy atomizado, que es lo que se mete en los medios de comunicación. Si eso además se une con que quien genera las noticias para todo el conjunto del planeta, pues al final son muy poquitas agencias que son las que sesgan y eligen un poco lo que va a salir en los medios, pues digamos un poco que el pensamiento único, la difusión de un único mensaje al conjunto de todo el planeta, pues está servido, vaya. Este, que es un periódico gratuito, directamente la portada está es un anuncio de un producto de Danone, y en este otro, por ejemplo, es un anuncio de Calvin Klein, ¿no? La portada realmente es una doble portada, porque en cuanto la retiras aparece la verdadera portada. El periódico gratuito Metro Directo, que anuncia que tiene un especial dedicado a inmobiliaria, Metro Casa, cuando vas a las páginas dedicadas a este especial, bueno, pues observas que realmente estos contenidos están generados por una empresa de publicidad. Me llamo Jorge y soy de Rumanía y trabajo para una agencia publicitaria de viaje. Cobro por día 35 euros, unos 8 o 10 horas al día. ¿Y cuántos carteles puedes poner en un día? Hay días que pongo 1.200, días que pongo 1.500, alrededor de 1.500, 1.700 por ahí cada día, más o menos. ¿Cuántos días trabajas a la semana? 4 días, de lunes a jueves. ¿Y dónde pones los carteles? Pongo solamente dentro de la universidad, de Complutense, Somosagua y Campo Blanco, Alcalá de Henares, dentro de la universidad.
En España se ve una media de televisión diaria de 3 horas y media, que es un continuo bombardeo. Aparte de todo lo que te están metiendo en la cabeza, es todo lo que dejas de hacer mientras estás viendo la televisión. Es decir, hay una desarticulación de las relaciones comunitarias, se pierde la capacidad de relacionarte socialmente con otras, pues con tus vecinos o con quien tienes alrededor. Ver la televisión no cuesta prácticamente ningún esfuerzo. Es decir, uno la enchufa, a lo mejor la satisfacción que obtiene de ello, de ver la televisión, es limitada, pero realmente cuesta poco esfuerzo. El hecho de iniciar una relación o de iniciar cualquier otro tipo de actividad requiere un esfuerzo inicial. Un caso bastante interesante o importante por la relevancia que tiene social son las series de televisión. En algunos casos incluso el producto obliga a modificar el guión de la serie, ¿no? Entonces se introduce incluso un nuevo personaje que antes no ha estado en otros capítulos y que ese personaje tiene sentido dentro de esa serie, ¿no? Por ejemplo, en Los Serranos hay un perro que es un integrante más de la familia, pero ese perro lo que realmente está haciendo es anunciar un producto de comida para perros en los capítulos en los que aparece, ¿no? Todo el sistema está basado en que la gente cada vez consuma más y de forma más creciente, ¿no? Y sobre todo la publicidad lo que necesita es convencer a la gente de que consuma cosas que no son necesarias. Es decir, no te van a publicitar las patatas ni el arroz más allá de la marca, pero sí obviamente todas aquellas cosas que no necesitarías realmente y que para que las compres te las tienen que meter por los ojos como sea. Por 100 gramos, claro, cada 100 gramos 0,8, 125 pues serán un gramo de grasa. Un gramo de grasa son 9 calorías solamente de grasa, más los hidratos de carbono que tenga, más las proteínas que tiene, pues ahí empiezas a sumar. Es decir, que bueno, tampoco es tan grave y no se trata de calcular la cantidad calórica, sino sobre todo de ver que de alguna manera pues nos están vendiendo humo, que esto de los Vitalinea pues es otra de las estrategias publicitarias del grupo Danone, que aparte de las otras variedades de yogures que tienen, han sacado Vitalinea, que por cierto le han cambiado el color, que es una estrategia de marketing para que pensemos que nos ofrecen un nuevo producto más adelgazante, más light y más milagroso, cuando en realidad nos están ofreciendo lo mismo, un yogur desnatado. Cuanto más elaborados estén los productos, más intervienen, desde el punto de vista de cadena de valor, más actividad económica interviene y más riqueza genera, riqueza en términos puramente mercantiles. Leche enriquecida con vitaminas A y D. La leche normal, recién ordeñada, tiene vitaminas A y D. Es decir, es una de las características de la leche, por eso es tan buena, entre otras cosas, entre otros muchos nutrientes. Entonces, claro, sí que es cierto que hay una estrategia de marketing que se utiliza en otros productos y en otros sectores de la industria y de la, en fin, de los servicios, que consiste en utilizar un elemento y darle la categoría de novedad. Con eso saben que van a atrapar a un público pues que probablemente nunca antes se había interesado por pensar si la leche tenía o no vitaminas. A través de la publicidad se está consiguiendo generar esta inquietud, ¿no? De bueno, a ver qué nuevo elemento sacan. En general, en casi todos los productos se utilizan menos cosas, están muy concentradas y lo que te presentan son diferentes formatos, diferentes envases y pequeñas modificaciones, un poco con la idea de llegar a una segmentación de cliente y venderte la idea de que cada cliente tiene un producto adecuado. Estamos renunciando de alguna manera a alimentarnos de forma tradicional, que es la forma más equilibrada y más sana.
Igual que la globalización globaliza los productos que se venden, también globaliza la belleza. Hay una tremenda obsesión por el cuerpo y por otra parte una caída fuerte del autoconcepto y de la autoestima hacia el propio cuerpo. Ahora es curioso ver a chavalitas de 8 o 9 años en el colegio que se preocupan porque están gordas y que se preocupan por qué meriendan o dejan de merendar por si les engorda. Todo esto acompañado de un aumento del consumo de cantidad de productos de alimentación que son bastante poco sanos, muy grande. Se supone que 2 barritas de esto equivalen a una comida. El aumento de enfermedades alimentarias, o sea, trastornos alimentarios, yo creo que es un hecho que ya está afectando incluso a los chicos, pero que en el caso de las niñas es claro, ¿no? Claro, detrás hay un negocio de cremas, de clínicas, de operaciones, de cirugía estética y de todo este tipo enorme, ¿no? Y bueno, pues para venderlo, es decir, para que alguien se meta en un quirófano a quitarse no sé qué Michelin o no sé qué pistolera, con los riesgos inherentes que lleva cualquier tipo de intervención quirúrgica, pues tienes que tener toda tu estima totalmente por los suelos. Ningún profesional que tuviera un mínimo de ética te recomendaría una dieta basada en este tipo de productos, porque a la larga, aparte de que tienen un impacto muy negativo sobre la salud, lo único que hacen es fomentar el consumo de alimentos poco nutritivos, por un lado, y luego un gasto de dinero excesivo. Perder peso sin renunciar a sus platos favoritos. Variolux le permitirá ponerse en forma rápidamente, reducir centímetros en muslos, glúteos, cadera y cintura, tonificar su cuerpo y activar la circulación sanguínea sin ningún esfuerzo y además disfrutando. Si tú te pasas el día sentado en una silla, te pasas el día metido en un atasco, no el día, pero vamos, 2 horas o más metido en un atasco, no tienes tiempo de caminar, no tienes tiempo de salir a pasear, es decir, las actividades que haces en casa de trabajo cada vez son más reemplazadas y te las hacen máquinas, es decir, ya no haces ni así para exprimir un limón, no mueves el cuerpo para nada, pero sin embargo la sociedad te exige que para ser atractiva, que para estar bien, que para poder seducir, de alguna manera tienes que tener ese otro cuerpo, pues no tienes más remedio que pegarte unas panzadas horrorosas en un gimnasio. ¿Qué marca es la más conocida en todo el mundo? ¿Qué marca ha gastado más dinero en la historia de la publicidad? ¿Qué marca representa mejor la globalización económica? El poder económico de la Coca-Cola hoy día es tremendo. Creo que dentro de, si la organizásemos por el orden del PIB, el Producto Interno Bruto de los países, es como están ordenados, ¿no?, lógicamente, en la ONU, y las empresas transnacionales entrasen dentro de esta organización, Coca-Cola sería la entidad número 68. En el año 2003, la Coca-Cola tuvo un nivel de venta de cerca de 25.000 millones de dólares, y dentro de ese total, una cuarta parte se calcula que fue el gasto que emplearon en publicidad.
que más de 300 marcas de refresco en todo el mundo son propiedad de la empresa Coca-Cola. Esto hace que poco a poco se vayan incluyendo en cada vez más mercados y desplazando a otras marcas, ¿no? Mediante estrategias que muchas veces han sido acusadas, incluso por la propia Pepsi, de prácticas desleales en la competencia. Lo que venden ya no es el producto, sino el modo de vida que conlleva, ¿no? Por eso se asocia tanto una determinada marca a unos valores tan positivos como la felicidad, el amor o la solidaridad. Coca-Cola adapta continuamente su estrategia comercial al mercado o al público que se encuentra. Conforme han ido dándose cuenta de que la población demandaba una Coca-Cola que no causara esos problemas de obesidad y diabetes que están siendo denunciados en todo el mundo, sacaron rápidamente la Coca-Cola Light, ¿no? En una adaptación clara hacia un mercado más sano, más saludable, en el que la gente pudiera consumir Coca-Cola frecuentemente. Igualmente está pasando con todas las denuncias que se encuentran con el tema de los derechos humanos, el tema del medio ambiente, etcétera. Continuamente intentan sacar una certificación ambiental propia o se asocian con determinadas ONG como Intermón, Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras, intentando siempre acercar su imagen a la de una sociedad civil preocupada. El hecho de que un refresco como la Coca-Cola sea hoy día el símbolo de una globalización creciente y encima sea un producto que no es necesario, o por supuesto no es imprescindible en ningún sitio, pues da mucho que pensar sobre la sociedad que hoy día estamos promoviendo, ¿no? Si te haces una grasa te la haces siempre, no haces eso, ¿eh? Derrápate esto, te dejas así la caldilla y luego ya te pones así los pelos como para atrás, ¿no? No, yo le he dicho que se ponga así, mira, golpe. Pues yo el primer día del colegio pues me pondré, vale, como estoy, pero iré con marcas. No con marcas, ¿sabes? Pero que para arreglada. Una buena impresión, porque si no... Buena impresión es ir con marca. Claro. Sí. Y también... Aunque pues, no quieras, es eso. Que a estas sí, edades lo que tú piensas lo das a entender por tu forma de vestir. Claro, si uno es rapero, pues se pone pantalones anchos, así que... Claro. Entonces, estás diciendo, yo pienso así y lo estás ahí para que todo el mundo te vea. Tú no vas a ser mejor deportista por comprarte Nike, pero los que te ven ya piensan eso. ¿Por qué? Porque lo han visto antes, a un famoso algo. Que también me importa lo que piense la gente, no si son bonitas o feas, sino lo que puedan pensar de mí. Yo no voy a llevar algo que no representa como soy yo. Ya no conocemos sitios donde no se pueda gastar, o sea, que tú vayas ahí ya y vayas a pasarlo bien y no tengas que pagar nada, ¿no? Pues cada grupo así tiene sus marcas, entonces muchas veces los que llevan unas determinadas marcas son de un grupo y los que no son de ese grupo, pues está claro que no se la van a comprar. Esos dos que están de marcas tienen más amigos. Se ve eso, se ve que tienen muchísimo más amigos que una persona que viste normal sin marcas. Ahí los pijos, los raperos, y no puede ser tú normal, no. Tienes que ser o pijo, rapero, o no sé qué, o no sé cuánto. Y si te sales ya de lo normal, no eres nada de esas dos cosas, ya eres raro. Por ejemplo, Nike no me gusta porque casi todo lo hace en Taiwán y parte de por ahí. Y no me gusta cómo lo hace, pero es ropa que me gusta y yo no, por no comprarlo no soluciono nada. Sí que me retiene un poco la idea, pero si voy a por una y me gusta, no me paro a comprarlo. Y es eso, que todo el mundo sabe cómo hace Nike las cosas y todo, pero se sigue comprando, entonces... Pero claro, esto. ¿Por qué? ¿Porque eres diferente al pijo? Sí. Entonces, eso como no todo el mundo me clasifica como raro, pues yo digo, pues vale. Ah, pues tú eres el tonto que te lo crees. Vale, pero me da exactamente igual lo que piensen los demás. Yo soy como soy y ya está. Claro. Yo estoy mal en mi casa y a mi madre, venga, vamos a comprar. Claro. Vamos a poner una camiseta. Porque cree que así, claro, te sube el ánimo. Porque muchas veces la publicidad lo que intenta hacer es que nos hagamos sentir mal o por mira cómo está esa que yo no estoy igual, para ir al mercado, consumirlo
y pensar que vamos a estar igual que la claro, imagen que nos acaban de poner producto, por la claro. televisión. No es así, es tú y punto. Es que ya siempre, es que estoy gorda, no sé qué, entonces te cago diciendo, ¿gorda? ¿Dónde? Piensan que el ideal es el de los anuncios, pero es que realmente nosotros no tenemos el ideal de los anuncios. Lo mismo yo estoy contenta conmigo misma hace media hora. Y pongo la televisión y al ver que esta chica tiene unas cualidades que, por ejemplo, no se parecen a las mías, pues ya me empieza a poner la cabeza y pues hace media hora pienso una cosa y ahora otra. Ellos no ponen lo que a nosotros nos gusta, sino nosotros vemos lo que a ellos les gusta y al final nos acaba gustando. Los colegios tienen un papel muy importante en la educación para el consumo. Es obvio que en la educación no, de un adolescente no influye solamente un agente educativo. Está la familia, están los medios de comunicación, están los colegios, está el grupo de iguales, ¿no? Y otros muchos factores que les influyen de manera cotidiana. Habitualmente se piensa o muchas veces se dice que el colegio en realidad no puede hacer nada con todo el peso que tiene lo de fuera. Yo creo que no es tan así. Lo que ocurre en los colegios es que habitualmente pues los profesores y profesoras estamos defendiendo el mismo modelo que se defiende fuera de las aulas. Lo mismo que a las familias están influidas por los medios de comunicación y el consumo, los profes también. Entonces, había que oír alguna vez conversaciones en las salas de profes y a lo mejor no son tan diferentes de las que tienen los chavales. Si yo lo que quiero es conseguir éxito social y me plantean en el colegio para conseguir ser una persona con la que tú te encuentres a gusto contigo mismo, necesitas trabajar, necesitas esforzarte, necesitas valorar al resto, necesitas saber trabajar en equipo, todo eso es una vía de crear tu identidad, de ayudarte a ser feliz, y por otro lado te están planteando eso mismo, lo vas a conseguir si llevas unas zapatillas Nike, pues obviamente la mayoría tienden a coger el modelo más cómodo. Eso no significa que actúen como borregos y que no sepan lo que hacen, ni sepan valorar, ni sepan pensar. Simplemente cogen la vía que les parece más óptima, más rápida, para llegar a un modelo de vida en el que puedan ser felices y desarrollarse mejor. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación están siendo mucho más efectivos con sus mensajes de lo que estamos siendo en las escuelas o las familias. Pues el padre o la madre le va recriminando, por aquí tienes que decir esto, tienes que hacer lo otro. Entonces el niño ya marca qué es lo que está bien y lo que está mal. En el caso de los jóvenes eso no está sucediendo, nadie le está diciendo lo que está bien y lo que está mal. Es más, se fija en las personas mayores adultas que tenga a su alrededor, y si ellos son igual de consumidores, pues ven qué es lo que está bien, ¿no? En las familias les dan un determinado mensaje, en los colegios otro, con su grupo de iguales otros mensajes distintos, ¿no? Y digamos que la publicidad siempre es constante en el bombardeo del mensaje, ¿no? No te pone normas y te promete un montón de cosas que puedes alcanzar fácilmente. Una educación tendría que ser una interrelación y una comunicación o coordinación entre padres, profesores y agentes sociales. Si un chaval ha tenido un problema en clase o se siente poco incluido y de repente lleva unas zapatillas estupendas y en la clase le hacen un poquito más de caso, obviamente se siente mejor y piensa que ese mecanismo ha funcionado. O sea que el mecanismo es muy eficaz, el mecanismo de comprar un determinado producto y que te produzca una felicidad inmediata, eso funciona y es eficaz. Lo que ocurre es que no es a largo plazo. Da igual que la familia tenga problema de dinero o no tenga problema de dinero, para que esté más al día que cualquiera, para que esté más contento, para que esté más no sé qué, se compra. Si hay una mala relación, se compra. Si tú no vas a ser menos que nadie, se compra. Entonces, cualquier cosa que diga la publicidad, y a veces la que no dice la publicidad, porque yo te tengo que comprar algo, porque como te quiero mucho, pues... Se habla de una sociedad mundial consumidora, lo dice el World Watch Institute en el año 2004,
que habla de 1.700 millones de consumidores en el mundo. Ya directamente no habla de ricos, pobres, habla de los que consumen y de los que no. Claro, 1.700 millones nos puede parecer mucho, pero si lo pongo en contraposición a 6.500 millones de habitantes, pues resulta que hay dos terceras partes de la población que no consume, que no está dentro de la sociedad de mercado y consumo. Asistimos a una época de expansión irrefrenada del crédito, ¿no? Y de, por tanto, del endeudamiento. Durante estos 20 o 30 últimos años, lo que ha ocurrido con los países periféricos, que son donde se está asentando la producción, pues es que las monedas de esos respectivos países han caído en relación a las monedas centrales. Ha habido una expansión muy fuerte, y no solamente en Estados Unidos, sino en unos 18 o 19 países del mundo, de los precios de los activos inmobiliarios. Eso lo que ha creado es una burbuja financiera, que es la burbuja financiera, según dice el Economist, especulativa más grande de la historia del capitalismo. Entonces, para aquellos que tienen esos activos, ¿no?, esas viviendas, esos terrenos, esas oficinas, pues el poder de compra se ha incrementado de una manera espectacular. En este momento estamos insertos dentro de un sistema de comercio internacional que nos plantea el paradigma de la globalización, ¿no? La globalización como sinónimo, por lo menos en principio dentro del comercio internacional, de que todos podemos comerciar con todos y todos nos vamos a beneficiar de ello, ¿no? Cuando sabemos muy bien que eso es una gran falacia. Los que pueden comerciar entre ellos en condiciones de equidad y de igualdad, todo esto entre comillas también, son los bloques regionales. La Unión Europea, el NAFTA, la Unión de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá, Japón y los tigres asiáticos. Lo que es absolutamente hipócrita y en algunos casos hasta asesino, digamos, es llevar esto como un paradigma por delante, un paradigma neoliberal, y luego tú proteger tu propio mercado. O sea, con los únicos productos que son competitivos los países del sur, que son obviamente materias primas, es donde más aplica la protección. Esa cultura de la abundancia lo que provoca es irreflexibilidad, ¿no? O sea, tú no tienes ni idea ni te interesa, digamos, saber de dónde provienen los bienes y servicios de los cuales te estás abasteciendo, ¿no? Esto, claro, tiene unos efectos, digamos, sociales y económicos terribles. El mercado tiene un sumo interés en que tengamos un consumidor muy activo en una parte y muy pasivo en otra parte. Muy activo como consumidor que adquiere, que gasta, que consume bienes, servicios, donde somos consumidores muy pasivos, es esta falta de ejercicio de reflexión. ¿Por qué consumimos? Y si consumimos, si es necesario, si consumimos, si es realmente, si hace bien al planeta, a la comunidad, al medio ambiente, a los productores del sur, a los desfavorecidos en el norte. Nos falta quizás este consumidor crítico, que no solamente pregunta, reflexiona, sino si tiene que castigar a través del consumo. Porque alguien explota el medio ambiente o el ser humano, el consumidor quizás no castigue lo suficiente. Da un voto a ciegas. El comercio es una actividad que se ha llevado a cabo durante toda la historia de la humanidad y en principio, por lo menos en principio, debería ser solamente un intercambio de bienes y servicios. Lo que ocurre también es que, digamos, de acuerdo al paradigma neoliberal en el cual vivimos, ni en el cual consumimos, el comercio se ha transformado en un símbolo también de explotación, ¿no? Y de obtención de la máxima ganancia bajo cualquier fin.
Bueno, llevamos aquí 21 años desde el inicio de La Vaguada. Había 25 tiendas y 5 puestos. Puestos de estos que estaban en el centro de la plaza, entonces éramos 30. El contrato que tenemos ahora actualmente es el que caduca ahora a los 10 años, han caducado a los 10 años y el centro comercial no quiere renovar los contratos. Centros comerciales en Madrid, en España y en Madrid concretamente muchísimos, y todos tienen el mismo tipo de negocios. No voy a mencionar, pero todos sabemos los que hay en todos los centros comerciales. Entonces, pues la gente no tiene que saltarse unos y ir a otros y son iguales todos. Sin embargo, aquí sí acudía este público, puesto que encontraba algo diferente. Quieren deshacerse de esta plaza y dársela, según comentarios, a una gran superficie. El primer centro comercial que se abre en España es en 1975, es decir, hace 30 años. En este periodo, bueno, la expansión de centros comerciales en toda la geografía española ha sido verdaderamente espectacular. No solamente han cambiado las pautas de consumo, sino también las pautas de localización espacial. El centro de la ciudad actual tiene cada vez menor peso, un peso sustituido por la periferia metropolitana, y en esa periferia metropolitana yo creo que los centros comerciales juegan un papel fundamental a la hora de estructurar todas las relaciones. El centro comercial se convierte en una nueva centralidad en la periferia, una centralidad que es capaz de atraer multitud de viajes y todos esos viajes de una forma completamente privada. Antes, digamos, con el comercio pequeño, pues venía una furgoneta cargada de pastas para merendar o para desayunar, y te las dejaban más o menos cerca de casa, tan cerca que podían bajar tus hijos a por ellas y todo esto. Ahora te tienes que ir a Quinto Pino con tu coche medio lleno, o sea, vuelves con el medio lleno, pues en ese sentido es tremendamente, digamos, despilfarrador, pero lo pagas tú, lo que pasa es que no llevas la gorrita de chofer, no lo incluyes en lo que te cuesta la compra, pero es tu tiempo, tu coche, más el mantenimiento del coche, más tu parking, más tu conducción, etcétera, y todo eso no lo calculas. Llegas allí y como todo ese trabajo lo pones tú, pues todavía encima dices que es que vas allí porque es más barato. Antes nos encontrábamos en la calle y en la plaza. Era el lugar donde la gente pues se relacionaba, pues ligaba o se divertía o lo que sea. Y entonces ahora, como prácticamente todo ese rato tienes que estar viendo la tele, pues luego lo que haces es ir al centro comercial. Ya no puedes estar tanto en la calle, porque además la calle está ocupada con automóviles que van a toda velocidad, y vas al centro comercial y allí es la nueva plaza. ¿Cómo es la nueva plaza del pueblo? Esas calles que son privadas y tal, pues son calles donde tú no puedes estar a no ser que desembolses. Digamos, podríamos decir que es el espacio monetarizado, que antes era de encuentro público y gratuito. Los centros comerciales que están en las zonas de clases medias o de clases medias altas son para clases medias o medias altas. A esos centros comerciales no accede el resto de la población. Entonces se convierten en elementos donde ya no se produce la mezcla social que se producía en la ciudad tradicional, donde todas las clases sociales accedían al espacio público. Bueno, si hay un libro que nos habla de la expansión de las marcas a nivel mundial, es el libro No Logo de Naomi Klein. Y entre ellas, pues tenemos tácticas muy agresivas como la que representa la empresa Starbucks. Starbucks se instala en las grandes ciudades de una manera muy simple. Pone una tienda al lado otra y al lado otra, para colonizar un barrio. La idea fundamental es que la cuota de mercado por tienda se rebaja, puesto que al haber muchas juntas, cada una deja de ganar menos, pero todas en global van aumentando los beneficios de Starbucks. Y a la vez, obviamente, van arruinando a los pequeños comercios que pueden estar alrededor, pequeños cafés y tiendas independientes, y se quedan con el mercado. A continuación, es muy simple, una vez que ya está el mercado copado,
pues empiezan a cerrar tiendas y ya dominan la zona. Starbucks tiene casi 9.000 establecimientos repartidos por todo el mundo. De ellos, más de 6.000 en Estados Unidos y 2.500 repartidos por el resto de los países, hasta completar un total de 30 países en los que tiene franquicias de la empresa. En Madrid ahora mismo, en marzo de 2005, hay 18 cafeterías Starbucks y podemos ver que en esta zona, en la Gran Vía y sus aledaños, una zona céntrica de Madrid muy concentrada, solamente en esta zona hay 7 cafeterías Starbucks. Si queréis, podemos comprobarlo. Cuando no es una sociedad de consumo, la persona primero le hace falta algo y decide en casa lo que le hace falta, y lo que quiere lo busca y va a comprarlo. En la sociedad de consumo realmente el consumidor no le hace falta nada. Quiere comprar pero no sabe qué. Al final el comprar se convierte en una necesidad. La gente entra a un centro comercial esperando que le surja el deseo. Y claro, a partir de que el consumidor entra en un centro comercial con esa idea, es cuando todos los trucos comerciales funcionan. Y aunque aparentemente imitan ciudades, tienen calles, parece que sean lugares de estancia, son lugares en los que cada detalle, el hecho mismo de estar rodeado de gente que compra, el estar continuamente expuestos a artículos de compra, es decir, cada detalle está pensado justamente para que quien entre ahí compre. Una de las, digamos, de las industrias que más rápidamente crecen y sobre todo que más fácilmente se concentran, que son las industrias del entretenimiento, pues no sé, como la Warner o cosas así, pues han visto que, digamos, la manera de asegurar que vayas a, digamos, a allí a donde te ofrecen sus productos, sus espectáculos, sería que tengas allí aquello que necesitas para vivir, y esta sería un poco la inversión. O sea, que antes ibas a la tienda a comprar y ahora es con la excusa de que vienes a por el litro de leche, te coloco todos mis productos que, bueno, se llaman culturales, pero no son culturales, son productos de entretenimiento. El consumidor no se da cuenta de que una vez que, o sea, digamos, no se da cuenta hasta qué punto puede llegar a ser manipulable y hacer compras de las que después se arrepiente, porque entra a los centros comerciales a mirar. El 99% de las decisiones de compra, en cuanto está uno fuera del centro comercial, ha desaparecido las ganas. La compra de autoservicio, aunque aparentemente da una sensación al consumidor de libertad y que elige lo que quiera, en el fondo es con unas posibilidades de ser manipulado, como no existía en la persona que iba a un mostrador con la idea de lo que quería comprar y pedía algo y lo daba. Si el problema del consumo es tan importante a nivel como daño psicológico actualmente, es también por el hecho de que existe una posibilidad de incluso gastar el dinero que uno no tiene. Por lo menos antes existía un límite, que era el límite de la propia capacidad económica. Es decir, por muy consumista o gastador que fuera una persona, lo más que podía llegar era gastarse el dinero del mes el día uno. Actualmente, con el hecho de las tarjetas de crédito, con el hecho de los créditos fáciles, no importa para qué, existe una absoluta tentación de comprar lo que te apetece en el momento, sin importar, porque ya lo pagarás como sea y lo harás como sea. Es decir, no privarse de ninguna cosa, por capricho que sea, por el hecho de no tener dinero. El consumir se está convirtiendo en la actividad esencial, entre otras cosas, para medida que desaparecen las demás. Es una sociedad en las grandes ciudades donde es dificilísimo quedar con un amigo, pero es facilísimo ir a un centro comercial.
Bueno, el modelo de consumo es, en su esencia, es insostenible, porque lo que hace es depredar los recursos que son abundantes y han sido creados, digamos, por la naturaleza durante miles de años, miles y millones de años, y en un par de siglos, pues destruirlos y meterlos dentro del mercado. Siendo un proceso de resta, o sea, de cada vez tenemos menos esos bienes abundantes, sin embargo, en el sistema económico, por el proceso de monetarización, lo que hace es contar en positivo. Entonces, por ejemplo, si tienes el agua contaminada, pues entonces la compras en el supermercado. Entonces el agua abundante del río que tenías antes accesible de forma directa, ahora la tienes que comprar en el supermercado, mucha menos y por supuesto pagando. Pues el agua contaminada hace subir el Producto Interior Bruto. En esencia es más lo que destruye que lo que produce, y por eso es insostenible. Si hablamos de lo que es la sostenibilidad del modelo de consumo, tenemos que, yo creo que, contextualizar cuáles son las dos principales causas de los problemas ambientales, de la crisis ambiental que vivimos actualmente. Desde mi punto de vista, los dos problemas fundamentales, las dos patas de esa crisis, una estaría en el modelo de producción, un modelo de producción globalizado a nivel mundial, en el cual, pues bueno, pues el incremento de kilómetros que realizan las materias en sus intercambios comerciales, pues es creciente. Esto tiene una serie de impactos ambientales de todo tipo, desde la construcción de infraestructuras, emisión de contaminantes, etcétera, pues bueno, que explican parte de la situación ambiental que tenemos actualmente. Esa sería la primera pata. La segunda pata, y no menos fundamental que esta, es, pues bueno, un modelo de consumo, un modelo que venimos a llamar, a denominar consumista, que bueno, pues que está suponiendo que haya un gasto creciente de recursos, una producción creciente de residuos. A pesar de que la destrucción es cada vez mayor, la fe tecnológica es a su vez cada vez mayor, y entonces, digamos, por eso como sociedad estamos tan tranquilos asistiendo, digamos, a este, digamos, fuerte destrucción, porque se supone que hay una cosa que podríamos decir que casi es de fe, que es que la tecnología arreglará aquello que ahora estamos fastidiando. Dentro de un modelo económico que considera que todo crecimiento económico es positivo, dentro de esa filosofía encaja perfectamente el consumo de productos de usar y tirar, es decir, rápida generación sin muchos miramientos ambientalmente, y luego también un desecho rápido. No se lava, no se arregla, no se cuida, se usa y se tira. La cultura de usar y tirar es rentable porque lo permiten las leyes y las políticas. O sea, el productor que no tiene que pagar por el residuo que genera, ¿qué más le da que su producto sea 100% residuo? Los productos que forman parte de nuestro consumo habitual son muy consumidores de energía y que los derrocha, en el momento que luego esa energía no es nuevamente aprovechada para seguir utilizando ese recurso. Si hubiesen mecanismos de información, de etiquetado mucho más concreto, sería mucho más fácil actuar en este sentido. Es decir, si mediante el etiquetado se pudiese en algún momento, por ejemplo, saber no solamente ya qué contiene ese producto, sino qué consumo de energía ha tenido por unidad, por kilo, por gramo, qué tipo de energía ha utilizado, pues quizás se podría potenciar el papel del consumidor
no como algo que consume todo lo que le venden por la televisión, sino alguien que hace el consumo responsable, que compra lo que necesita y además mira que lo que pueda comprar ambientalmente sea lo menos impactante posible. Parece que es que dejamos la basura y por arte de magia desaparece. Y además que parece ser que es gratis. Pues no. El tratamiento de las basuras es muy caro, muy caro. Y no lo reflejan, desde luego, nuestros impuestos. O sea, no sabemos qué parte de nuestros impuestos van al tratamiento de basura. Porque si lo supiéramos, nos cuidaríamos, pero muchísimo, de lo que tiramos, dónde lo tiramos y cómo lo tiramos. La mayor parte de la gente hoy en día no percibe el cambio que se está produciendo en nuestro entorno, del aire que respiramos, de la pérdida de los espacios naturales y de los cambios en nuestra forma de vida. A través de los medios de comunicación sí que hemos conseguido transmitir una cierta preocupación. Eso genera interés y una concienciación teórica. La gente empieza a considerarse preocupada por el medio ambiente, pero nadie cambia un ápice de sus hábitos de consumo, de su forma de vida, para impactar menos sobre el medio ambiente. Una persona depresiva, una persona propiamente con una enfermedad depresiva profunda, no va a comprar, está quieto en un sillón y no tiene tentación de ir a comprar. Con lo que correlacionaba, pero clarísimamente, como factor número uno el deseo de compra, era con la insatisfacción vital. Es decir, con la no exactamente con la depresión, sino con unas palabras que repetían continuamente las personas que tenían problemas de compra, que era el aburrimiento. Por ejemplo, lo que más correlacionaba con querer comprar mucho era: no estoy contento con la vida que llevo, a menudo me encuentro solo en casa, tengo pocas cosas que hacer, me encuentro, es decir, siempre era con la falta de otro tipo de alicientes y de alegrías que no fueran el consumo. Lo horrible del mensaje consumista es que en su esencia lleva la insatisfacción porque es insaciable. No hay un momento en que la sociedad de consumo diga: ala, ya estás feliz, ya tienes lo que querías. Tiene que crear permanentemente insatisfacción para que haya permanentemente deseo de compra. Hasta las vacaciones ya no existe persona que sea capaz de vivirlas sin una idea, ya no consumista, sino una idea no estresada. Es un viaje de 15 días para ver si puedo ir a 20 ciudades mejor que a 15. Quizá el consumismo es el único tema en el que el pensamiento único es evidente y claro. Es decir, nadie encuentra realmente eco o interés en todos los mensajes no consumistas, a pesar de que todo el mundo en su interior piensa que quizá es el reto más fundamental de este siglo. Una ley de la economía y también de la psicología que es conocida, que es la ley de los rendimientos decrecientes, que se aplica con bastante fiabilidad a los procesos de consumo, ¿no? Que es cuanto más tienes, más necesitas incrementar para que te produzca algún tipo de placer, ¿no? Pongamos, por ejemplo, una persona que tiene, que las hay, que tiene 10 casas y se quiere comprar otras 10, pues las 10 segundas, digamos, la segunda remesa le da menos placer que la primera. Es un querer engañar a la gente descaradamente para que esté adormecida y no despierte del letargo de que las cosas no son así, de que se puede vivir con mucha sencillez y muy feliz, que se puede vivir con mucha austeridad y ser feliz, y que la autoestima no depende de un nivel alto de consumo de mercancías. Cuando uno basa la felicidad en procesos acumulativos, en funciones lineales, pues lo que ocurre es que necesitas más para conseguir menos. Como además eso que necesitas es a costa de depredar los recursos del planeta, pues no te haces feliz, porque como necesitas cada vez más, cada vez te falta más, digamos, cada vez estás más carentes, que es la opción que ha tomado nuestra cultura, ¿no? Que vamos, este modelo de consumo. Entras en un círculo cada vez más rápido y cada vez más grande y cada vez más destructivo, que simplemente no nos da la felicidad. Por eso somos de las sociedades sorprendentemente menos felices que existen sobre el planeta.
se abuse a la necesidad. Si no le tienta el lujo ni el poder, si no es esclavo de la propiedad, si no posee carnet de conducir. Son pruebas de megafonía. Haciendo pruebas de megafonía. Si le importa un carajo el porvenir, si no tiene hipotecas ni chalet, usted no es de este mundo, créame, pero le encontraremos su lugar. Pues si no lo he presentado al final. Tendremos que vender, o algo nos tendrá usted que comprar. Depende de un sueldo nada más, si vive en un pisito de alquiler, si no hace ningún daño a los demás, si su único enemigo es solo usted, si en todos estos años no trepó, si nunca se ha... Vamos a hacer este documental para hacernos ricos.